Sumidero principal del complejo de Cueva Rosa. Pero igual hay otra entrada a la pista, o la verja, ¿no? Obviamente. Se mete ahí, ¿no? Pues sí. Yo no lo veo. Pon ahí un macuto para que se vea el tamaño. Ahí en medio. ¿Aquí? Sí, un poco más adelante. Ahí. Sabes que va a estar al otro lado. Pero no creo porque lo vayas esto. Porque esto lo va a estar allá. Desde luego no está, no es la boca principal con una verja, eso seguro. ¿Lo has sacado de aquí? Pero el complejo de Cueva Rosa tiene cinco entradas. Una, dos y quedan tres, ¿no? Aquí se ve como si hubieran puesto unas piedras para evitar que alguien se caiga.
Es una abertura de entre 6 y 7 metros de ancha por 1,5 m, 2 de alta, en su parte más amplia. O sea, ahí. Las condiciones de luz son muy malas. Hay muy poca iluminación natural. Baja para abajo, Marisol, para que se vea el tamaño relativo. ¿Qué árbol es? Un abedul, ¿qué me dices? No puede ser. Tan grande, ¿no? ¿No será un tilo? Es un árbol que tiene unos 20 metros de alto. ¿Es un álamo negro? Yo creo que sí. Pero esto es de álamo. Y la corteza es negra y es un álamo enorme. Y eso también. Espérate. Porque se ha caído, como se nos cae el agua encima. Digamos, claro. No te muevas. Que si no, no se ve el tamaño de las cosas. Espera que te ayude, ¿vale?